¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Dierroy 2.0, que hacía unos cuantos días que no hacía directo. ¿Por qué estamos tan tarde? ¿Preguntáis por aquí? Pues porque voy tarde con todo. ¡Monoblaus! Muchas gracias por su suscripción. Bien, de la PJ 11 mezazos por Monoblaus. Un saludo buena, tío. Muy tarde, tío. Gas a fondo. ¿Cómo estás? Un saludo muy grande. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Sabéis que podéis apoyar el canal con Amazon Prime. Tienes Amazon Prime, os podéis suscribir que es gratis. Tenéis el link por aquí, creo yo. A ver dónde está. Y por los que os preguntáis por qué hace tantos días que no hacemos directos, que llevo una de días grabando, que no paro de grabar y sacar vídeos como un loco, y me está matando el estrés de no tener tiempo. O sea, no tengo tiempo de grabar. Me está poniendo nervioso, por eso no hago directos. Y me encanta hacer directos, algo que me pone nervioso no hacer directos. Así que, chicos, estamos aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Saludos, buena de mira. Muchas gracias, Juan Cruz, por el buenardo vídeo que subí hoy. ¿A quién ha hecho la promoción, por cierto? Olarte, considera la promoción. Un saludo, Burede. Oye, un directo en la una. Ya, sé que es un poco tarde, pero es que si no, no hago directo. Y es que me pone nervioso no hacer directos. Me gusta hacer directos con vosotros, estar con vosotros un ratito, charlar un poquito, aunque sea un mini directo express rápido, pim pam. No puedo estar sin hacer directos. Lo odio, no odio no hacer directos. Más tengo un sobrecito de Pokémon para abrir con vosotros, chicos. Aquí lo tengo, mira. ¡Woo! Para después. Pero hoy quería entrar un poquito, que hace muchos días que no juego a Dirt y quería un ratito de entrenar en el Rally Finlandia, que estamos en el Dolor Finlandia este fin de semana. Mañana empieza, o sea, hoy es jueves, hoy ha empezado, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal, Mateo? Un saludo, Brende. Aitor, ¿cómo estás? Un saludo, Brende. ¿Qué tal, Pablo XX? Un saludo muy grande. ¿Cómo estás, tío? Hacía un año o algo más que no pasaba. Un saludo, Brende. Iván, ¿cómo estás, tío? Por aquí se me recuerda como Ibanardo. ¡Uy, Ibanardo! Por aquí, ¿qué tal? Juan Cruz, ¿cómo estás? Un saludo muy grande. ¿Qué tal, Mario? Un saludo, Brenda. King y Zam, ¿cómo estás, tío? ¿Se escucha doble? Qué raro que se escuche doble, ¿no? ¿Se escucha doble? ¡Monoblau! ¡Muchas gracias por los 18 bitazos! ¡Un saludo! ¡35 bits! ¡Muchas gracias, tío! ¡Monoblau! ¡Un saludo muy grande, tío! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Un saludo muy grande, Monoblau! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Pero qué locura, tío! ¡Dios, Monoblau! ¡Un saludo muy grande, tío! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Un saludo muy grande! ¡35 bitazos! ¡Pero! ¡Es una locura, tío! ¡Se hay un montón ahí! ¡Uno! ¿Se escucha bien? Vale. Pues... vale, pues si lo escucháis doble es que tenéis abierto dos veces el stream. Bueno, Blau, muchas gracias por esos vitazos. Un saludo muy grande, tío. Mira, por ahí Juan Cruz dice, cada vez me gustan más los Mitsubishis, ¿no? A mí me gustan, pero es que el Subi siempre me ha gustado más, la verdad. A ver, tengo que deciros que el Evo 6 en concreto no es de mis favoritos. Es decir, me gusta más el 7. Yo si tuviera que elegir uno, elegiría el 9. O sea, si tuviera que elegir un Evo, elegiría un 9. El 6 está bonito, es bonito, pero... hostias, es que... lo comparas con mi Subaru y... hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia abismal, ¿eh? Pero... ya en el montaje del coche, en cómo está el coche... a ver, tengo que deciros que ese es un Evo Grupo N, es un Evo que se creó... o sea, alguien tenía un Evo y lo montó de rallies. Y claro, mi Subaru salió, entre comillas, de fábrica montado de rallies. Entonces, el montaje es muy distinto. Por ejemplo, mis palieres, mi diferencial, mi caja de cambios... le da mil vueltas a la del Evo. Que hemos probado el otro día, que tenéis en el canal, hay un vídeo nuevo del Evo. Pero claro, un Evo es un Evo, está guay, mola mucho. Pero claro, hostia, es que no puedes compararlo. Es como comparar, métetelo. O sea, mira, imagínate, comparar el jamón del bueno con el jamón más bueno de todos. O sea, estamos haciendo algo así, entonces es difícil. Difícil la comparación. Entonces, hostia, es que el Evo está bonito, pero es que, tío, mío tiene unos detalles. El coche está, mi Subaru está muy bien acabado. Tiene unos detalles muy bonitos. ¡Tren del hype! ¿Pero qué está pasando? ¡Wishmike! ¡Gracias por su suscripción! ¡Y bien! ¡Dale, pego un saludo muy grande! ¿Cómo estás, Reja? ¡Un saludo muy grande! ¿Cómo estás también? Yo lo escucho bien. ¡Ah! Vale, perfecto, se escucha bien. ¡Hola! ¿Qué tal, Macarrones Malos? Macarrones Malos, buen nombre, ¿eh? Los primeros de la noche. ¿Qué tal, Monoblau? ¡Un saludo muy grande, Guillem! El sábado fue el rally del Tineo. ¿Qué va, Asturias? Si a alguien le interesa, puede ver en la web de la TPA. ¡Qué guay! ¡Que salga en la tele, tío! A mí me gustan más los Evo 3, dice Marco Gobi. Bueno, no está mal. El Evo 3 es muy bonito, pero ya te digo, yo prefiero... es que, claro... son muy clásicos. ¡Wow! ¿Quién ha sido? ¡Alexander! ¡Muchas gracias por esos 20 minutos de un buen de Alexander77! ¡Un saludo muy grande, tío! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Un saludo muy grande! Chicos, se acerca el tren del hype, ¿eh? ¡Ojo que se acerca el tren del hype! Hacía mucho que teníamos el tren del hype y además hay emoticonos nuevos, tío, de gatitos y de Squirtle el raro. ¡Qué guay! ¡Oh, lo! Estamos a tope hoy, ¿no? A ver, Wishmay y Alexander, ¡qué grandes! ¡Un saludo muy grande, chicos! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Un saludo muy grande! Yo pienso tener un Volkswagen para rally. Mira, Volkswagen es un muy buen coche para rally. Muy bueno, además son muy duraderos. Por aquí
vamos, ya levantamos el motor a nuestro Porsche, ¿qué dice Iván? Y todo al telar, al telar. El otro día escribí por Insta eso que eso que si vas a transmitir el año que viene, vale, me acuerdo. Igual competirías con pista con el Porsche. Me gusta de tu padre, ya que tenemos pensado hacer un poco de espectáculo. Me gusta antes de venderlo. Pues sí, no. Ahí estaremos, tío. Ahí estaremos. Mosquera dice, señor, muy bueno el vídeo de hoy. Muchas gracias, Mosquera. Botón, un saludo muy grande, tío. ¿Cómo estás, tío? Y mira, Wishmate lleva 11 mesazos también suscrito. Un saludo muy grande, tío. Veja 10, ¿cómo estás, tío? Mira, el Mario dice, mi Evo favorito es el 8. Bueno, a mí también. El 8, 7, 9, me gustan esos 3. O sea, la generación del 3, del 7, 8, 9. Sí, 7, 8, 9 me encanta. Hola, primera vez que me paso por tu directo. Un saludo muy grande, Alexander. Me gustan mucho tus vídeos. Son un crack. Un saludo muy grande, tío. Muchas gracias por los 20 vídeos. Un saludo muy grande, Alexander 77. 777. Saludos de Sagrado. YouTube más para el Evo 6, dice Olarte. Pues mira, el vídeo de hoy te va a gustar mucho. Muy bien, Ajille. Vengo de YouTube, se agradecen los seus vídeos. Comenzamos hace poco en Dirt y ayudaron demasiado. Así me gusta, Truson, solo un buena de tío. Así me gusta, por eso están, tío. Para ayudar a mejorar y llegar más rápidamente a los sitios. Ya fue, Guillem, vende tu Volkswagen y cómprate un Ego. ¿Un Ego? ¿Un Lamborghini Ego o qué? Qué guapo, mira el emoticono de manobrado de balasto, es que guapo. Y en partir, ¿cuál es el rally más importante de Canarias? ¿Y a cuál vendrías? A ver, para mí el más importante es el europeo, el Rally Canarias, Islas Canarias europeo. Ese es un rally europeo, o sea, ya es mega importante de por sí, ¿sabes? Pero si viniera alguno, vendría, es que no es Canarias, es Tenerife. Pero yo vendría a la Isla de Volcanes. Me encantaría correr la Isla de Volcanes. La tierra está así volcánica y tal, me parece muy guapo. Como conducción me parece espectacular. Como fotos, pueden salir unos fotones espectaculares. Sí, sí. Me gustaría correr ese rally para tener una foto ahí corriendo con un volcán detrás, ¿sabes? Es coña. Pero, no, la conducción en tierra sí tiene que ser muy, muy guay, la verdad. Muy guay. Me parece algo muy chulo. Y sí, yo corría al Isla de Volcanes. Sí, 100%. El domingo pasado hubo un evento off-road y no pude ir. No jodas. Pero vi varios vídeos y estuvo bastante interesante. Hostia, qué guapo. Una pregunta, ¿en España llegó el Renault Fluence? Que yo sepa, no lo sé. ¿Renault Fluence? ¿Cuál es el Renault Fluence? A ver, vamos a empezar a buscar. Renault Fluence. Que no veo, está muy lejos. Renault Fluence. A ver. Sí, pero con otro nombre. Sí, este aquí llegó con otro nombre. Este no sé ni cuál es. Laguna quizá le llamaron aquí. No me acuerdo. Laguna quizá le llamaron. Mira, es Renault Fluence. Sí, es que llegó. Pero aquí es el Laguna, creo, ¿eh? Laguna o un nombre así raro. No sé, no me acuerdo. Pero sí que llegó. Algo parecido al menos. A ver, aquí estamos. Mi favorito es el 7, dice por ahí Mateo. Aquí te esperaré, tío. Un placer que esté pedazo de festival. Si no, vendremos atrás, mi ira. Se extiende por dando territorio, la verdad. Tanto a mí como a mi padre nos encantan tus vídeos. Y siempre que hacen algo nuevo, se lo cuento y nos vemos en los vídeos de YouTube. ¡Qué grande! Un saludo muy grande, Bardo. Un saludo a su muy grande, tío. ¡Ah, qué grande es, tío! ¡Cómo mola! Me encanta. O sea, chicos, estoy súper contento de los suscriptores que tengo. O sea, estoy súper contento, chicos. Me hacéis mucha ilusión. Cuando me decís dejaros, me hace mucha ilusión. Un saludo muy grande, Bardo. Un saludo muy grande. ¿Visto que este año el Rally Rack va a mezclarse con el ROC? Sí. En parte me gusta y en parte no. Yo creo que va a joder un poco. Es decir, habrá mucho coche, pero separados del europeo y del mundial. A mí me gusta más ver una prueba entera del mundial que no una prueba medio mundial, medio europeo. El domingo habrá pocos coches. Yo creo que va a ser algo raro. Un saludo, VRCTA, Anakin. Es un grande y ganas de volver a ver el suelo. Yo también, tío, tengo ganas de volver a correr ya de una vez. Estoy harto. Estoy hasta los cojones de no correr. Este maldito calor está matando. Ayer, no sé cuándo, fui a un entreno con un coche. Y es que el coche era dar dos vueltas y tenía que pararse por el calor que hacía. Hacía 40 grados y el coche estaba sufriendo muchísimo. Entonces, yo no iba a mi coche. Horrible, no se puede correr así. Tengo una ganancia que entre el frío, que venga la ola del frío o la ola de calor. No, la era del hielo que tiene que venir ya. En Canarias el mejor rally de tierras es el Isla de Volcanes. Es 100%. Le falta. ¡Sí! Lo he puesto blanco porque luego, si no, en las miniaturas de YouTube del canal secundario se ve raro. Entonces lo he puesto blanco y a ver qué pasa. Para variar un poco. Es que nunca uso liveries blancos. Lo odio usar liveries blancos en realidad. Pero, ¿sabes qué? No lo había hecho nunca. Nunca había llevado un coche blanco en Dirt Rally 2.0. Y he dicho, va a ser hoy el día. ¿Por qué no? Ya que estamos de entrenos así de chill, tal. Pues mira. Me corrijo el corrector del horario. Puse Ego en vez de. Vale. Sí, Renault Laguna.
Talismán también. Talismán también había uno que se llama Talismán. Creo que es más grande. Cómprate un Renault 11. No, estaría mal. A mí me encantaría empezar a rally con un Renault Clio. Mira, es un muy buen coche. El Renault Clio aguanta mucho y es muy escalable. Que eso es muy interesante, ¿eh? La escalabilidad. No tengo internet, así que te voy viendo ratito con datos. Un saludo de Rejaguars. Acá en Argentina hace frío. Qué suerte, Marco Hobby. Vengo a vivir a Argentina ahora mismo. Me encantaría que hiciera frío. Yo aquí estamos a 40 grados y te lo juro. O sea, no puedo trabajar del calor que hace. Y salgo a la calle y no paro de quemarme del sol y todo. Lamentable. Un día probarás un Porsche clásico para rally. Me encantaría, Juan Cruz. En realidad me han ofrecido probar uno. Que, bueno, ahora evidentemente no podemos hacerlo. Pero me ofrecieron un colega que tiene un Porsche. Es un Porsche clásico, no es de rally. Pero es un Porsche clásico que utiliza para rallies de regularidad. Me ha ofrecido probarlo. Y estoy muy contento. O sea, lo voy a hacer. No, no le he dicho que no. Al contrario, le he dicho que sí. Que cuando pase el calor, pues lo haremos. Y es súper guay, es súper guay. Pero me encantaría llevar un Porsche clásico de rally. Sería algo alucinante. Correr de verdad, rollo. Ese Porsche es más de clásico, tal, es más elitista. Es decir, más elitista, no, más. Hay que cuidarlo más. Pero un Porsche rally, hay que meterle gas ahí. ¡Oh! Me encantaría, tío. Un Porsche, me gustaría mucho tener un Porsche rally, me encantaría. Pues corro al Swift para carretera. Ya no, lo he pensado. Pero, ¿sabes qué pasa? El Swift era un coche lento y a veces me desespera. Es decir, el último día que fuimos a entrenar me desesperaba de, ¡guau! Eres muy lento, cabrón. O sea, el coche era muy lento. Era muy lento. Era como, tío, ¡por ahí la joder! Pero. Lo tengo de reserva de cuando a veces va bien entrenar. Va muy bien entrenar con coches lentos. Es muy importante, en realidad. Hay gente que se piensa que correr es correr mucho. Y en realidad es llevar el coche al máximo. Entonces, me gusta meterme la presión de llevar el Suzuki. De vez en cuando entreno. Ahora no estoy entrenando, evidentemente, porque hace mucho calor. Es imposible. Voy a romper el coche. Lo voy a quemar si lo hago entrenar. Pero me gusta porque me hace llevarlo al máximo. Y me coge ese ritmo de, guau, tengo que ir a tope. Y luego coge el Subaru con. Con ese ímpetu de, guau, tengo que ir a tope con el coche y subes el nivel. Está guay, es interesante el. Pero sí, corremos alguna cosa con el Swift de vez en cuando. Cuando no haya pasta. Aquí en Cantabria llueve, así que ya lo damos bien. Pero lo que pasa es que cuando hace calor, aquí es como. Aquí es cuando hacen 26 grados o menos. ¡Oh, qué suerte! Kenya Life, totalmente, tío. ¿Qué tal, surfista boliviano? Bueno, hace una semana que te pedí una opinión sobre comprar un coche. Me ganaron la compra del Toyota Levin, pero me puede comprar dos coches en vez de uno. ¿Qué dices? ¿Qué te compraste? ¿Qué coche me recomiendas para empezar a conducir? Dice Pedro Suárez. ¿Qué coche te recomiendo para conducir? Mira, cualquier cosa que se pueda romper. Si empiezas a conducir, significa que vas a hacer muchos fallos, aunque seas buen piloto o buen conductor, ¿eh? Pero siempre pues, puedes rayar el coche para algún lado. Algo que no le tengas aprecio, que puedas tirar y romper y te da igual. 100%. Un Golf, no sé, un Clio, cualquier cosa. ¿Qué te parecen las... Mira, Manuel dice, yo lo he conducido. O sea, el Fluence es el sustituto del Laguna. Hostia, no lo conozco, no sabía, tío. ¿Qué te parecen las bridas que le ponen a los Porsche y a los Evos? Bueno, y a mi Subaru también. A todos los coches nos ponen brida, a todos. Bueno, a muchos nos ponen brida. Me parece algo... A ver, tengo opiniones dispersas. Es decir, en parte me parece bien, en parte me parece mal. Por ejemplo, mi Subaru podría dar 400 o 500 caballos si no tuviera brida. La brida me restringe, pero muchísimo, muchísimo. Y en parte está muy guay, porque equivales, o sea, entre comillas, pones al mismo nivel a los coches muy punteros. Mi coche, pues, como correr, podría correr más que un R5, por motor, no por mecánica. Es decir, el motor de mi coche es más potente que el de un R5. Son 1600 turbos, son bastante sencillos. Pero lo que no me gusta es que, claro, si me ponen el mismo motor que un R5, no estoy en igualdad de condiciones. Es decir, si el motor es parecido al de un R5, pero su mecánica es mejor, diferenciales, ayudas, entre comillas, de conducción, son mejores que mi coche, me van a reventar. Porque por mucho que corra, por mucho que quiera correr, si su coche es superior y el mío no corre, entre comillas, no hay igualdad. Entonces, está bien y mal. Por ejemplo, los Porsche los restringieron muchísimo. Y eso me parece un poco absurdo. Te compras un Porsche para correr y realmente no corre, tío. ¡Es una mierda! Pero bueno, son cosas que pasan. Es lo que hay. Guillem, te hubiera encantado conocer a Albert Costa en el GT. ¿Correr con Albert Costa en el...? ¿Cómo? Que si me hubiera gustado correr con el GT con Albert Costa, me encantaría. O sea, yo estoy deseando que Albert Costa me incluya en su equipo. No puede hacerlo, ¿eh? Pero me encantaría. O sea, me encantaría correr con Albert Costa. A mí...
Y hay una cosa que la gente se piensa que solo me gustan los rallies. Y a mí me encantan todas las cosas de coches. Lo que me gusta más los rallies. Pero es como... No es que no me guste, al contrario, me encantan también los GTs y me encantaría correr en GTs. A mí me encantaría, es decir, todo lo relacionado con coches me encantaría hacerlo. Y los GTs me gustaría muchísimo correr en GT. En realidad, en karting yo corría muchísimo en resistencias. Y me gustaría correr resistencias en la vida real. He corrido algunas con coches, corrimos con el 205, con el BMW, corrimos las 24 horas de Castellolí hace poco. Pero, wow, con GT sería la hostia. Lo que yo creo que me falta entreno y nivel, ¿eh? Ahí el nivel es muy alto. Estamos hablando de pilotos muy profesionales que tienen una carrera muy larga. Y wow, ¿qué ha pasado? ¡Un saludo muy grande! ¡Qué guapo ese emoticono, ¿no? Que es una lápida. ¡Qué guapo, tío! ¡Un saludo muy grande, Monoblau, tío! ¡Muchas gracias por estar de aviso! ¡Un saludo muy grande! ¡Muchas gracias, Monoblau, por el apoyo! ¡Un saludo muy, muy grande! ¡Muchas gracias, tío, por el apoyo! ¡Muchísimas gracias, tío! Perdón, que me estoy quedando sin voz ya. Espera, aquí. ¿En tu subida te hacen poner brida de restricción? Sí. Bastante, muy gorda. O sea, muy pequeñita. Por suerte, lo que yo hice, o sea, lo que hicimos con el Subaru... El Subaru... ¡Auch! Me acabo de dar un golpe. El Subaru, digamos que mucha gente se piensa que los Subarus y Evo son grupo N. Pero tú puedes hacerlo grupo N o grupo A. Grupo N significa que el coche es totalmente de serie. Pero grupo A es que puedes modificarlo. La gracia de hacerlo grupo A es que la brida puede ser un pelín más grande que la de grupo N. Es decir... Entra más aire. Yo, por ejemplo, llevo una brida de no me acuerdo cuánto, pero es más grande que la de grupo N, porque es grupo A. Mi coche está homologado como grupo A ahora mismo, pero tengo las dos homologaciones. Si quisiera pasarlo grupo N, podría hacerlo, pero no me da la gana, porque el coche corre más en grupo A y ya está, me divierto más. Pero sí, sí, lleva bastante lleva muy restringido. No quiero saber cómo iría el pobre coche con grupo N, quizá iríamos parados. También es otra cosa. Un saxo viene muy bien también para empezar. Los saxos son muy buenos también. Hay muchas piezas por ahí a la venta. Sí, los saxos están empezando a escasear y empiezan a ser caros ya, ¿eh? Es decir, un saxo para mí tiene que valer unos 3.000, 4.000 euros montado para rally. Y ahora están viendo más altos. Es algo que no me gusta. Y los saxos, el problema es que como no lo mentes tú, llevan muchas chuches. Todos son grupo A, muy tochos y tal. Y creo que están muy caros. Están muy caros los saxos últimamente. Si los veis baratos, comprarlos. Pero si no, no. O sea, no, no compres un saxo si vale más de lo que realmente tocaría comprarlo. Pero sí, eso sí, es muy divertido conducir. Me compré un Levin 1999 y un Suzuki Samurai. ¿Qué dices? O sea, surfista boliviano iba a comprarse un Toyota Levin. Y se ha comprado un Toyota Levin de rallies y un Suzuki Samurai. El mejor maldito coche para hacer cualquier cosa. ¡Wow! Este último lo conseguí en un cambio. Tío, me parece espectacular, surfista boliviano. O sea, desde aquí. Ya está. Genial. Me parece increíble. Haz que te quiten la brida de turbo rollo Toyota 1995. A ver, yo la puedo quitar. Podría quitar. ¿El coche zumbaría? Pues claro, zumbaría mucho. Habría que crear un mapa especial para sin brida, tal. El problema es que si quitamos la brida, no puntuamos. Además, me tienen muy vigilado. O sea, seguro que me pillarían. Con currículum tan bueno que tienes que... Hay esperanza. Ya no, a ver, no está mal. O sea, el currículum... Llevo 7 años corriendo, tenemos muchos podios, tenemos campeonatos ganados, que está bien, pero el campeonato de GTS piden un nivel muy, muy hardcore. Es decir, creo que yo tengo un nivel muy alto, bueno, tampoco quiero fliparme aquí, pero quiero decir, no vengo de la nada, es decir, no es que haya empezado a conducir hace 4 días, llevo 7 años compitiendo, pero creo que aún falta nivel para llegar a conducir GTS. Habría que correr primero con TCRs, quizás, poco a poco, es decir, no puedes... Por muy bueno que seas, ya no hablo de mí, cualquier persona, tú no puedes ser muy bueno y subirte a un R5, porque te vas a matar. Es decir, tienes que hacer la progresión siempre, ¿no? No existe el... No hay shortcuts, no hay... ¿Cómo se llama? No hay... Tienes que hacer todos los pasos, aunque sea lento hay que hacerlo. Hay gente que empieza y rápidamente van a correr con GT3. Hombre, yo creo que no es correcto porque no aprendes. Hay que aprender primero a llevar el coche primero a tope y luego ya llevarás los otros coches a tope. Porque muchas veces, y esto lo digo en serio, el dinero en el tema motorsport es muy importante. Y el dinero en motorsport hace que la gente crezca muy rápido de pilotaje, o sea, que lleven coches muy gordos,
pero quizás no sean tan buenos como para llevarlos. Eso, que todo se aprende, ¿eh? Pero es mejor hacer la progresión. A veces es un poco pesado, pero es mejor hacer la progresión. Una temporada con un saxo es lo que hay. Hay que hacerla. Mira, por ahí me quieres decir, a mí me encantaría correr Le Mans. A mí también, tío. Me encantaría. ¿Con Ferrari o Alpino? Me quedo con Ferrari. Sí, Ferrari. ¿Venir a Argentina? Me gustaría mucho venir a Argentina a manejar un Fiat Competizione. ¿Llevarías a Mr. Anga a un Urbring? Pues la verdad es que sí, lo estoy pensando. A ver, no sé cuándo, cuando acabe la temporada, que no rompamos nada. Pero me gustaría llevar a Mr. Anga a un Urbring. Le cambié la caja de cambios, porque mi caja de cambios lleva una caja de cambios corta y meterle un Urbring con esa caja de cambios es un suicidio. Pero sí, molaría mucho, la verdad, estaría guay. Yo lo haría, o sea, no tengo ningún problema en hacerlo, al contrario. ¿Por qué no? ¡Fulgas, fulgas, fulgas, colorado! Es que hay muchos saxos corriendo, muchísimos. ¿Viste el quilombo que hay en la escudería Alpine? Sí, muy hardcore. El tema está muy, muy, muy retorcido. Y mira, no te quedas atrás. Tienes que querer un samurái. Ya, tengo que comprar un samurái. Tengo ganas, ¿eh? Me han ofrecido un par de samuráis, no es broma. Pero, a ver, tengo que deciros la verdad. Muy bien de precio, muy bien de precio, muy bien de precio. Pero no puedo comprar un samurái ahora mismo, porque me meto. Si me lo dejan por 3.000, que es muy barato, que sea mucho dinero, esos 3.000 euros tengo que gastarlos en un rally. No puedo. Es decir, tengo que deciros la verdad. Yo os digo la verdad. No tengo lujos. No tengo lujos de nada. Porque si quiero correr, tengo que ahorrar para correr. No puedo. Digamos que hay que elegir. Y siempre os digo: si quieres correr, hay que correr. Si quieres comprarte. Me gustaría mucho tener un samurái. Me encantaría. Pero no puedo gastar el dinero comprando un samurái. Porque voy a tirar el dinero. No a la basura, pero prefiero invertirlo para correr. Y bueno, invertirlo. Gastarlo en correr, ¿no? Invertir no. En rallies no se invierte una mierda. Gastas el dinero. Así que prefiero correr y prefiero correr, la verdad. Que sí, que en un samurái sería muy divertido, me lo pasaría bien. Sí, pero mejor correr, prefiero correr. Prefiero correr, tirar el dinero a la basura y correr. Y cuando corres en asfalto, ¿tienes una otra brida diferente o la misma? Creo que es la misma, habrá que mirar reglamentos. Yo diría que es la misma. Diría, pero sí, creo que es la misma. ¿Cómo va lo del sub y para de asfalto? Dice el arte. Pues de momento un poco lento. O sea, al final piensa que estoy en muchos proyectos ahora mismo. Estoy haciendo muchas cosas. Y es una idea que tengo. Este año quiero moverlo. Es decir, este año no sé si va a llegar el sub y de asfalto. Porque de verdad que el último trimestre del año viene muy fuerte. Demasiado fuerte. O sea, es como todo el año se concentra en de septiembre a diciembre. Es lamentable. Entonces, a ver qué pasa. Lo voy moviendo poco a poco. Más que nada, una cuestión física, la verdad, dice Kane. El que, bueno, no sé qué he dicho antes, pero quizás sí. Recortes. ¿Cómo veis el cambio de Alonso a Aston Martin? Bueno, es que no sé cómo está Aston Martin, la verdad. Es que no los veo muy, muy por la labor, la verdad. Tampoco creo que Alpine fuera muy, muy por la labor. Pero tampoco veo que o sea, es como caer del fuego y caer en las brasas. Tampoco veo que sea muy de esto. Dear Sheldon a lo Aston, sí, totalmente. Uno que no tenga interior y se le pones un asiento de un Fiat. A tomar por culo. Y que hay que concentrarse en un solo objetivo, dice Marco Gobi. Bueno, sí, pero el objetivo es correr. Ese es el objetivo. Entonces, no es que tenga. Yo tengo muchos objetivos, entonces voy trabajando poco a poco en las cosas. Tengo el objetivo principal, que es correr carreras, que al final pues es lo que vamos a hacer esta temporada. Pero poco a poco pues ahí voy trabajando en otras cosas. Por ejemplo, montar el Subaru de asfalto. Que esto no es como, venga, lo hago, pum, mañana está hecho. Hostia, no, es poco a poco. Entonces, lo tengo en mente y voy, cuando voy pudiendo, voy mirando las cosas. Y pronto haré un vídeo con las cosas nuevas de asfalto. El samurái lo conseguí a cambio de una moto que ya casi no utilizaba. Bueno, pues está bien, mira, buen cambio, tío. Sobre la progresión de un piloto en las distancias, en las distintas categorías, dice. Ah, vale. Que decía, más que nada, claro, es una cuestión física, totalmente. Tú no puedes, y ahora con todo el respeto, puedes ser el mejor piloto del mundo. Si te subes un R5 de una, sí que vas a ser rápido, porque el coche es rápido, pero no vas a aprovechar el 100% del R5. Y es lo mismo, o sea, no sé, tienes que poco a poco progresar, no puedes comprar una cosa mega tocha y ir con ello. Es que es complicado de explicar, además, tampoco quiero meterme aquí en camisa de 11 balas, pero porque según lo que diga me van a pegar unos 13 por ahí. Pero ¿cómo lo explico? Yo ahora llevo un Subaru Impreza que es un R5.
Es una R5 versión más sencillita. Pero es una R5 casi. O sea, lo que lleva, compite contra ellos, así que más o menos lo es. Evidentemente no lo es, pero más o menos. Entonces, tú no puedes empezar con un Subaru así. Es que es imposible. Porque, sí, porque el coche corre. Y si tú te metes a correr con ese coche, vas a correr. Claro que va a correr, porque el coche corre. Pero aprovecharlo al máximo es muy difícil. Yo, no, yo aún no estoy al límite de llevarlo, de llevarlo al máximo. Pero es que si una persona que no ha conducido nunca jamás un rally se mete con mi coche, es que no va a aprovecharlo. No va a aprovecharlo. Es igual que comprarte un kart. Por ejemplo, si compras un kart, no puedes empezar con el kart más tocho. Por ejemplo, yo he probado cacetas. Y, hostia, son cosas muy tochas. Muy, muy tochas, muy tochas. Hay que saber poco a poco ir al nivel. Tengo un colega que tiene un caceta 2 que lleva 6 años. O sea, lleva toda la vida corriendo. Bueno, no, todavía no, pero lleva 6 años con el caceta. Y me dijo que aún, porque tiene un entrenador y todo, tiene entrenador, o sea, flipa. Aún no le saca el provecho entero del del caceta. Imagínate, es decir, si una persona que no conduce nunca en cars se mete con un caceta, no llega al. No lo aprovecha al máximo, digamos. Que sí, que irá rápido. Pues claro, porque el coche es rápido, pero cualquiera que sepa ir con ese coche te va a pegar una hostia que te cagas en la cara. ¡Bum! Sí, pero el objetivo imagino que es correr con el Subi. Exacto, totalmente, Marco Gobi, totalmente. Correr con el Subi a saco. Está en el mismo nivel a Alpine y Aston Martin. Pues mira, o sea, lo mismo. Sí, es verdad que hay un buen salto del Swift al Subi, pero no ha estado nada mal, sabes cuidarlo bien. Totalmente, bueno, a ver, también Ibarardo tengo, o sea, digamos que no tendría que haber hecho más pasos, yo creo que habría que haber hecho más pasos, pues que no podía, o sea, si soy sincero, estuve 5 años o 6 con el Suzuki, 6 años con el Suzuki, son muchos. Yo creo que el Suzuki hice una temporada y la segunda temporada gané el campeonato con el Suzuki en la categoría. Ese año tenía que haber cambiado de coche, pero no lo hice porque no tenía dinero, o sea, no podía pagarme otro coche. Entonces, si hubiera querido hacer la progresión, en ese momento había que comprar un coche más potente, tracción delantera, o un R2 quizás, pero no pude. Entonces, ¿qué hice? Ahorrar y compré y seguir entrenando, correr. Sí que habría ido mejor, pero lo bueno es que tengo mentalmente, he corrido muchísimo y mentalmente sé llevar el coche. Entonces, por eso estoy muy contento y también fue la razón por la que lo compré. No lo habría comprado si no hubiera sabido que puedo llevarlo. Más hice muchos test, que no están en el canal ni nada y no está grabado nada, pero hice test con coches del estilo del Subaru para ver dónde me metía. No me metía ahí rollo, vamos a ver qué pasa. No, hice mucho test antes de eso. ¿Qué tal dijo D-Joe? ¿Cómo estás, Brede? ¿Qué tal, Leo Cero? Que Z2 es lo más tocho, imagínate. Le damos, sí, vamos a darle Force Fiesta R5, ya. Vamos a meterle, un poquito de gas. Neumáticos blanditos, ok. Nada, para entrar un poquito, quiero. ¡Oli, Rusto! ¿Cómo estás, Brede? Quiero volver a coger un poco el ritmo, que hace mucho que no juego al 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! 20, a fondo, oh, derecha, sobre rasante. Me encanta, no se ve, giro a la pierdo mucho el feeling larga, y me gusta esto derecha, porque es real, rasante, el día rally es muy realista rasante, porque eso es lo que pasa cuando no corres con el coche, que tienes como el 40, feeling, que tienes que volver a coger poco a poco el feeling. Mentalmente tú estás aquí rollo, guau, quiero ir muy rápido, larga, pero tienes que saber hasta qué punto rasante, tu cerebro está entrado. Fijaos que estoy yendo un pelín por fuera, 50. Pero no estoy entrado, estoy... Tengo que correr un poco más con este juego, porque 70, cuando coja el Subaru voy a pillar como un cabrón. 3, se cierra sobre rasante. Vamos. ¡Bam! Sí, sí, el problema de. Por ejemplo, este año ha sido un poco mierder, la verdad. Abre, porque además del problema de motor y tal, todo eso que pasó. Rasante, 50, además, el campeonato de Cataluña no ha empezado. Es decir, yo corro el campeonato de Cataluña, quería hacer el nacional, pero obviamente no he podido. Y el catalán no ha empezado aún las carreras. O sea, es decir, la primera empieza el 3 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer los pilotos el 3 de diciembre? Vamos a hacer el ridículo más grande imposible.
Vale, gas, 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 gas. ¿Quién va al Ford Fiesta de 5? Ojo. Vamos, muy suave. Estoy yendo ahora mismo al 30%. Es decir, no voy como debería ir. Estoy yendo muy, muy tranquilo. Pero lo que quiero hoy es volver a coger el feeling de conducir, buscar las trazadas y volver a coger mentalmente el feeling. Es decir, esta curva profunda la he hecho fatal, por lo que hemos visto ahí. Vamos. Entonces, estoy yendo por debajo del límite, pero eso es lo bueno y lo importante de hacer. Tienes que saber buscar los límites. Yo ahora mismo no puedo entrar aquí a tope, porque voy a escapar a la primera de cambio. Por ejemplo, ahora mismo hay una zona aquí, hay una zona muy rápida. Un salto, por ejemplo. Voy a frenar un pelín para no entrar muy a gas. Igual que el siguiente. De normal esto lo hago a fondo, pero, ¿ves? Ya la he liado un poquito. Yendo tranquilo. ¡Wow! Imagínate si lo hago a fondo. ¡Wow! Samusquera, muchas gracias por ser bien. Me la pagan un saludo buena de piso a la fondo. Un saludo buena de Samusquera 86. Muchas gracias por 5 mezazos. Un saludo muy grande, tío. Un saludo muy grande, tío. Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Chicos, sabéis que voy a apoyar el canal con Amazon Prime. Que es gratis con Amazon Prime. Vale. Yo os digo, a veces, para mí lo más importante de un piloto es saber tener ritmos. El ritmo de ataque, ritmo de tranqui, ritmo de. O sea, yo por ejemplo, el día que me subí al Subaru, el primer día del Subaru, que corrí el rally de Cervera, primer rally, no había probado ni el coche, más que 3 meses antes había probado. ¡Hola, bro! ¡Me mató! Había probado el coche en un test muy tranquilo, en un circuito que me conocía muchísimo. Solo lo había probado ahí. Y me metí en un rally a correr sin saber nada del coche y cómo se comportaba el tramo ni nada. ¿Qué pasa? Que fui al principio muy con mucha cabeza. Yo tenía mucho miedo porque yo me conozco y a la que empiezo a sentirme cómodo, empiezo a dar gas como un puto loco. Y mentalmente tienes que coger esa locura y pararla y decir, no voy a correr, voy a estar suave. Porque si te empiezas a poner aquí como, quiero demostrar que voy rápido, o sea, el demostrar para mí es lo más peligroso que puedes hacer nunca. Nunca quieres demostrar nada. O sea, sí que hay que ser rápido. Yo no os digo que no sea rápido. Pero no hay que demostrar. Y ese día era como, guau, tengo que ir a acabar el rally y yo mismo sentirme correcto con el coche. Sentirme correcto con el coche. ¡Mono Blau! ¡Muchas gracias, Miss! ¡Un saludo muy grande! Me mató. Bueno, no es como hemos llegado aquí, pero bueno. ¡Muchas gracias, Miss! ¡Un saludo muy grande! 30 vistazos de Mono Blau. ¡Un saludo muy grande! ¡Muy grandísimo! ¡Un saludo muy grande! ¡Marcos! ¡Qué pasa! ¡Un saludo muy grande, tío! Bueno, uno que se ha dormido. Buenas noches, Mono Blau. ¡Un saludo muy grande, tío! Si nosotros nos tardamos mucho, que es muy tarde hoy. He pinchado. He pinchado. No tengo recambio, ¿no? Muy larga, salto sobre rasante, se abre. No hay recambio. Larga, y derecha 6 sobre rasante. Va, vamos a hacer un tramo bien hecho. Hacerlo como estamos haciendo ahora. Así, chill, tal. Un segundo. He pinchado por los beats. Ya, nada, tranqui, no pasa nada, tío. Es lo que toca. Ahora bien, prefiero. La vista de interior me gusta más ver el salpicadero. Hostia, a mí no, porque me tapa mucha vista, tío. Finlandia es locura. Vaya, hoy tienes insomnio. Sí, un poquito. No tengo insomnio. Quería hacer directo sí o sí. Tengo muy mala suerte siempre que voy muy bien o ganando en algún campeonato de los clubs. Siempre me pasa que algo. Tienes que conseguir bajar ese ritmo porque te ensalzas. Y el ensalzarte es lo peor. Te puedes hacerlo cuando te juegas algo, pero cuando no te juegas nada tienes que saber ir al límite. Chill como Colin. Eso es frustrante. Me pasa en Dirt y de repente me veo dando vueltas campana por el tramo. Va, a ver. Vamos a ir chill. 5, 4, 3, 2, 1. A ver, que ir 20, chill no significa ir lento. O sea, no significa ir a pasear a Miss Daisy. Llegamos un poco tranquilitos, asegurando, sin arriesgar a ir todas las curvas, sin buscar el cuneteo. Y eso es importante. Son chorradas, son tonterías, pero... Ese punto es importante. Izquierda 3 larga, se abre sobre rasante. Ya os digo, es la parte esta de 6, saber 50. Hasta qué punto apretar es para mí lo más importante del piloto, de un izquierda piloto. 6 sobre esto también hablé de este con Albert Costa y me dijo que derecha es 3, muy, muy difícil que un piloto sepa 100, los niveles que tiene hasta cuándo puede apretar. Y sobre ya os digo, la lucha infinita, yo tengo 80, mucho esa lucha conmigo mismo. Derecha 6, del hecho de salir al tramo 50, y cuando sale la salida de decir,
quiero ir a ganar, quiero ir a ganar, porque sé que puedo ganar. Pero saber que si te la juegas, quizá no corres más. O quizá revientas el coche y no puedes correr más. Entonces, hasta este punto, ¿cuánto puedo arriesgar? ¿Cuál es mi riesgo real que puedo tener? Si yo fuera rico, me da igual, hay gente que es rica y lo entiendo perfectamente. Van a tope, porque quieren ganar y van a ganar. Y van a tope, yo no puedo hacerlo porque sé mi riesgo, mi dinero que tengo. Y sí que no puedo mantener un coche si lo reviento. Hasta el punto que toca. Y eso lo entreno muchísimo en Disney. Y es algo que voy a hacer vosotros también. Ser rápidos, pero por ejemplo, ¿ves? Ahora mismo no estoy metiendo ninguna cuneta. La rueda fuera del tramo no estoy metiendo en ningún momento para asegurar. Son tonterías, pero ¡pum! Palo. Obviamente vamos corriendo el rally, que va a salir un poquito, pero es lo que hay. Pero hay que intentar estar, por ejemplo, yo lo mismo estoy haciendo el entreno de no salirme del tramo. Para derecha 5 sobre rasante, 50. Como si fuera asegurar realmente la vida real. Izquierda curva, es bastante complicada. 40, derecha 5 se abre sobre rasante. Es un full attack, es un full attack, es volada espectacular. Sobre rasante. Se abre, sigue al centro, sobresalto. Ya os digo, aunque a veces vayáis lento, ahora mismo me siento lento, pero se cierra 4, 30. No sé. Vamos bien. Izquierda 4 larga, se abre sobre gran salto. Vale bien. 100. Es que poco, seguro que me acabo flipando y le acabamos liando por derecha 6, se cierra sobre rasante. Yo también lo hago eso, Mario. Me encanta destrozar coches. 4, me acuerdo que eso lo hacía mucho en Tier 3 para rasante. Reventar el coche muchas veces. Un ejercicio interesante también para Dear Rally es que probéis de llegar con el coche entero. O sea, es como la vida real. La vida real pasa esto. Pero tú tienes que llegar. O sea, tú sabes que es un videojuego y se rompe el coche, no importa. Pero la vida real es como guau. Como rompa el coche, lo tengo que pagar yo. Vamos. Gas, 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 gas. Es poco reactivo por ese coche, ¿eh? Es como muy tranquilito. Ojo. A fondo, al centro, vale. Sobre gran salto. Cuidado al salto grande. A fondo, salto, 100. A fondo, izquierda. Oh, veis, por ejemplo, ahora mismo salto, he un pelín de gas antes del salto, salto para colocar bien el coche y estar bien centrado 70, para volar rectamente. Centro, sobre salto largo. Para izquierda, 6, sobre Baden. Wow, rasante, 150, suave. Derecha, 6, vale. Sobre rasante larga. Se cierra. Pero veis, eso sería para mí 30, un tramo fondo, asegurando salto, en la vida real. Yo lo haría así. Si quisiera asegurar, por ejemplo, estás corriendo un rally, no te juegas nada, salimos a asegurar, vamos rápido, estamos yendo al corte, pero no estoy apurando las frenadas, voy como tranquilo y al final es... Si te juegas algo, evidentemente, hagas, no hagas esto, no hagas esto. Vale, gas, gas, gas. ¿Qué tal, mi amigo? Un saludo por el E. Ahora sí, cierra, giro, no se ve dos. Cuidado. Se cierran 120, dos. Sigue al centro sobre gran salto. 120. Luego ya os digo, hay gente que no sabe tener estos límites. Y hay gente, por ejemplo, Colin McRae, en parte, era muy buen piloto, pero esto no lo sabía hacer. Él iba a tope. Y una vez no ganó el campeonato del mundo porque fue tan a tope que reventó el coche cuando iba líder. Y a veces no hace falta, no hace falta a veces. No van a hacer todas las scratches, no hace falta ganar. O sea, hay que saber a ganar. Izquierda 6 sobre rasante. Para derecha 3 larga. Vamos. Se cierra 50. Porque si eres rápido, eres rápido igualmente así. Derecha yendo 6, asegurando. 80, rasante, para inmediatamente porque, se cierra. A ver, ¿cómo os lo digo? Me acuerdo de un ejemplo. Cuando empecé a correr en Cars, y derecha 6, corrimos las 24 horas hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mis primeras 24 horas, rasante, yo iba muy fuerte en el sentido de, guau, quiero ir a ganar. 5, sobre Baden, y mi equipo, pues yo lo ensalcé mucho para que fuéramos a ganar. 5, mantén, salto, evidentemente no ganamos. E pero ese día aprendí mucho, ¿vale? Había unos tíos que eran sevillanos, creo que eran. 50, que eran muy buenos pilotos. Me fijé mucho en su conducción. No tocaban ni un piano y aún así hacían unos tiempazos. Y un camión para hacer acercarme a sus tiempos, me comía todos los pianos. ¡Todos los pianos! Y claro, recordaba un pelín, pero para mí, pues yo estaba fuerte y me sentía muy bien rozando todos los pianos, era muy divertido, me pasaba bien. ¿Qué pasó? Que todos los del equipo lo hacíamos, el car se rompió. Y nos dieron el car de sustitución que te dan mientras reparan el tuyo. Giro no se ve derecha 5, y... mantén sobre rasante 60, izquierda 6 larga, se abre. Ojo, por aquí viene una escuadra bastante fuerte. Ojo, de ver. Rasante y derecha y entonces, 4 larga. Ese día descubrí que se cualquiera rasante, puede ser rápido 50, y no reventar el coche. Rasante, es decir, izquierda 6 muy tú en un rally, si empiezas a recortar por todos lados como un loco, puede ser rápido. 6, pues claro, yo al principio rasante, cuando empecé a correr también era así, en rally. Íbamos muy rápido.
Pero eso no significa que seas bueno o malo, sino que estás reventando la mecánica del coche. Giro no se ve, escuadra izquierda. Ahora en la escuadra izquierda, ¿eh? Estás reventando la mecánica del coche y eso lo que hace al final es que a fondo derecha, sí, quizás un día ganas, pero el siguiente día tienes el coche reventado. A fondo izquierda sobre rasante larga, hay que ser buen piloto, 80, hay que saber correr bien, aún así, al centro sobresalto, que, yo no digo que no recorte, pero hay, aún así saber estar en a los fondo límites. Derecha, sobresalto, vamos. 30, recorte izquierda 6 larga, se cierra 5 sobresalto. Porque todo esto que es el coche. Derecha 5 larga sobre rasante. Vamos, suavecito. Izquierda 6 sobresalto, se cierra. Vale, bien, 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 bien. Ahora 5 larga, segundo. Se abre, sigue al centro sobre rasante. Oye, al final, cerrando ya un poco, rasante, ya es como, ya está, 100, último kilómetro, 6, a fondo. Se cierra 4, salto sobre rasante. Oh. Izquierda 6 larga, 150, para beta. Y paramos. Y paramos. ¡Bum! Rompera voló por la volada. Ya, ese meme era bueno. Si te ves como muy rápido, esas canciones a veces terminan fallándote. Ya, es verdad. Pero cuando tienes ambición, pasan esas cosas, dice el oyente Norvix. Ya, pero una cosa es tener ambición y la otra fliparse. Que yo, por ejemplo, tengo mucha ambición y pero cuando hay que saber hasta qué punto puedo hacer las cosas, ya no por... O sea, por ti mismo. Yo, por ejemplo, no sé hasta qué punto puedo gastar dinero. Hasta qué punto sí que... Me invento, si yo arranco una rueda y reviento los palieres, ¿cuánto me cuesta? Yo sé lo que me cuesta y sé lo que me puedo gastar. Entonces, sé que no debo arrancar ninguna rueda. Que si es un accidente, hostia, cosas que pasan. Pero no puedo arriesgarme a arrancar una rueda porque si lo hago, quizás no corra más rallies ese año. ¿Qué tal, Insene? Coronet 4 dice, ¿podéis correr un rally sin copiloto? No. A ver, aquí en el rally, pues claro, sí. En la vida real también, pero iría más lento. Es decir, un rally sin copiloto es que vas más lento porque un copy te dice lo que vendrá. Sabes lo que perfectamente lo que vendrá después. Pero si no tienes copiloto, no lo sabes. En Aragón hacían una copa que se llama de turismos, que la gente corría sin copiloto. Pero eran algunos muy pocos, había muy poca gente, por gente que no que tenía copiloto o no tenía asiento, y lo hacían sin copiloto. Pero evidentemente iban mucho más lentos. Y me pregunta, ¿has probado el juego Mafia 3? ¿Mafia 3? No, no lo he probado y me gustaría, de verdad. Pero la gente de YouTube, en lo mismo tramo que está haciendo, y me van a envidia. A ver, Dilop dice, ¿qué dice Dilop? Y después veo la gente esta de YouTube, en el mismo tramo que están haciendo, y me van a envidia como van por el tramo. Creo que hay algún club en el que pone que puedes reparar el auto entre tramos. Sí, eso sí que es verdad. Entre tramos se puede reparar porque si tú pones, cuando creas los campeonatos, puedes poner tantas asistencias como quieras. Estoy acojonar que alucines. Ir a 170 km por hora en el aire, ¿eh? Poco se habla de eso que muchas veces ves en las pantallas. No ayuda a asimilar lo que realmente sería la situación. No, yo he hecho esto en la vida real. Con el Subaru hacemos esto. Y nos, o sea, aquí estoy aquí hablando con un brazo, con una mano y tal. Y en la vida real es un poco más distinto, ¿eh? Las cosas como son. En la vida real yo he saltado a 170 km por hora y he saltado a 180 con el coche. Y da respeto, ¿eh? No es así. Vas corriendo y sabes que viene ese salto, viene esto y tienes que estar muy concentrado. Yo conozco a un tío que se rompió el motor de su X6 y se cambió por uno de 515 caballos y le ha costado 12.000 euros. Y por eso está comprando un 911 Turbo que es, bueno, son gente con pasta, tío. Yo cuando jugaba al Lidl en PS4 le daba el control contra la pared porque chocaba con el Mini Cooper. ¿Qué tal, Ingeniere? Orien, ¿qué opinas sobre el Dirt o WRC que saldrá? ¿Sabes cuándo sale? No sé cuándo sale, ¿verdad? No me han dicho nada. Pero saldrá, supongo, a diciembre o así, me imagino. Pero el Dirt nuevo, ni idea. O sea, no se ha anunciado nada ni nada. Uf, qué bonito, ¿no? Esa imagen, qué bonita. ¡Wow! Pero lo que no sé es el WRC sale un poco de diciembre, entiendo yo. ¿Qué tal un stream corriendo? Dice Cornet. Estaría guay, la verdad, me molaría mucho. Lo que es que solemos ir a sitios donde no hay mucha cobertura, entonces no lo hago porque es que no quiero estar pendiente del directo, porque estoy compitiendo, al final estoy compitiendo, o sea, es una competición, no puedo estar haciendo el tonto, por decir algo. Y es lo que me preocupa, que no quiero hacer un vídeo, o sea, no quiero hacer un directo de... en el que no hable, no me gusta. Y además hay otra cosa, es muy complicado grabar y o hago streaming o hago vídeo. Entonces a mí me gusta más hacer vídeo porque además así lo puedo guardar yo y luego lo puedo ver tranquilamente. En directo
como se corte o algo, igual, puede ser una liada muy gorda. Yo no sé cómo hacen para correr a saco con alguien hablándoles en el oído constante. A mí me desconcentra muchísimo. Pero digo que eso es entrenamiento y costumbre. No, no, claro, claro. Al principio es muy difícil, Karen. Tienes que estar muy concentrado, pero al escuchar a la gente es muy complicado. Lo que si sabes que, o sea, si escuchas y ves lo que realmente hay y sabes que te está diciendo información importante, al final es un entreno, o sea, te ayuda muchísimo a correr mejor, a correr mucho más rápido, porque te dice, hostia, vendrá esto, y tú sabes que vendrá esa curva. ¡Pam! Métete el coche bien. No sabes, es la repanocho hacerlo. Según el Dirt 3.0, fue cancelado y ahora viene W23. Pero son solo rumores, ya, es que, no sé, mucho rumor, pero a ver si pasa algo. ¿Nuevo Dirt va a tener licencia de WRC? No lo creo. El nuevo Dirt no va a tener licencia de WRC, ya os lo digo ya que no. O sea, ni de coña. Bomi hizo una vez eso, pero se le paraba mucho, dice Olarte. Es que es eso, yo... Al final solemos ir a correr a sitios que no hay cobertura. Entonces, para hacer un directo que se vaya cortando, que sea una mierda... Es que... No, tío, no me apetece. O sea, no me gusta por eso, porque... Al final hacer un directo que se vea mal, no vais a verlo bien, no vais a disfrutarlo, y además, que... En los rallies se corre 10 minutos. Es decir, quizás hago un directo de 3 horas para que veáis 10 minutos de carrera. Entonces, para estar viendo cómo se hay parado en la salida, es un coñazo. Y que yo no hable y ver cómo se hay parado es una mierda. Es un coñazo. Entonces, prefiero no hacerlo a no ser que te vuelva una infraestructura grande. ¿Qué tal, GTA Chicks? Siempre es una locura. Pues mira, justo acabando, tío. Estamos aquí viendo la repetición mientras hago una charla aquí, como siempre. Viendo la repetición. Oye, ¿y los onboards los subirás? A ver, no los subo porque la gente... Los he subido alguna vez y a la gente no le ha acabado de gustar. ¡Setanches en Race! ¡Muchas gracias por su suscripción y bienvenida a las Fitness Squad! ¡Soy Bura! ¡Siete mesatos de Setanches en Race! ¡Muy grande y bienvenido de nuevo a las Fitness Squad! Chicos, ya sabéis que podéis apoyar al canal con Amazon Prime. Si tenéis Amazon Prime, podéis suscribirte gratis. Ahí tenéis el link, os dejo por aquí el link. ¡Bum! Muchas gracias, Setanches en Race, muy grande. Pues, a ver, yo lo subiría a veces. Lo que a veces a mí me da pereza porque... ¿cómo lo diría? No todo el mundo los quiere ver a veces. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero edito el contenido porque la gente... Yo veo cómo la gente mira el contenido. Y un onboard entero la gente no lo quiere. O sea, no es que no lo quiera ver, porque es un coñazo. Que para alguien que le gusta está muy bien, pero es un poco coñazo como... Ni hasta yo los miro, o sea, sí que yo me los miro muchas veces. Pero yo no me miro on board de la otra gente porque al final lo miras y dices, bueno, no me voy a mirar 10 minutos seguidos de un tío conduciendo que no se ve mega mal. Entonces, no me gusta por eso, tío. ¿Tú has cansado? Dice, sí, estoy reventado. La verdad que llevo unos días reventado. He hecho el directo porque quería hacer directo sí o sí, pero estoy reventado. Chicos, yo no me voy, tengo que ir. Vamos a dejar ya el directo aquí porque es mega tarde. A ver, vamos a hacerle like a alguien y me voy a dormir. Publicidad para el del Pro, un saludo por ahí, tío. No me funciona el streaming, así que no puedo ponerla. Hazle la right time. No sé qué hacer, right, tío. Hay que sentir, tío. Hostia, no hay nadie, obvio, ¿eh? O sea, no hay nadie haciendo directo, ¿qué pasa? Tenemos Raita. Mira, este chaval. A ver, aquí hay un tío que hace de rally. Jorge el Boye Gaming. A ver. Pues chaval, vamos a hacerle a Jolito Boye Gaming. Mira aquí. Me ha caído bien. Parece buen chaval. Espero que así sea. Jolito, vamos a hacerle raideito. A ver. ¿Por qué hemos estado hablando bastante? ¡Ay, carajo! Raita, Joelito Gaming, a ver. Porque los tramos y los... ¡No me tenéis un remix! Yo, Frangel, otro día se lo hacemos. Me perdí el stream porque... ¡Oh, estás viendo mal! Como así me gusta STH. Bien. El freno de mano... Ah, este freno de mano solo funciona para PC, chicos. Solo funciona para PC. Está muy guay, pero solo funciona en PC. Mola muchísimo. Como hace poco, por lo menos primeros Colin McRae. Bien. Nada, chicos, os dejo con Joelito Velo Gaming ahora. Chicos, nos vemos en la mano. Muchas gracias por el video, muchas gracias por el directo. Estoy reventado. Otro día seguimos. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. ¿Qué es lo que queremos lograr? Guille Serma. ¿Cómo vas, amigo? Gracias por ese follow. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá no. ¿Quieres que...? Medio oxidado,
Guille Serna, wow. Raideazo tú. A fondo. Qué tremendo raid. Qué vergüenza, yo soy un paquete. Soy un costal de papas aquí. Bueno, vamos a dar todo lo mejor. Gracias, STO02 Sim Race. Full gas, macarrones malos, gracias. Oh, yeah. Ahora que el Twitch. Oh, my. Disculparán cualquier mancada, cualquier. Da igual, tío, hay que disfrutar y pasarlo bien. Siempre. Vamos ahí. Qué grande, Diego Jonito Gaming. Chicos, vamos.